bienvenidos a este último episodio de la segunda temporada de su programa Sensor. Mi nombre es Olimpia Preciado y hoy comenzamos con Videografía, que presenta al Dr. David Piñera, historiador que nos platica sobre su trayectoria, la inauguración del primer Centro de Investigaciones Históricas UABC UNAM y los proyectos en los que se encuentra trabajando actualmente. Y después, detrás de él nos lleva por los momentos previos y la preparación al evento Navidad en México como parte del programa Presencia Cultural UABC, el cual fue llevado a cabo en la Plaza Luis Donaldo Colosio de nuestra ciudad, Tijuana. Esto es Sensor, comenzamos. Mi nombre es David Piñera Ramírez, actualmente soy investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de aquí de la Universidad Autónoma de Baja California. Pienso que el decidir dedicarse a la investigación no depende de un momento específico, sino es un proceso. Desde que estaba en la licenciatura, vi que me inclinaba en forma especial a las actividades de investigación, de tal manera que se fue formando en mí ese deseo, ese propósito, y afortunadamente la UABC me dio la oportunidad. Hubo un momento en que se presentó la oportunidad de ir a la Ciudad de México a hacer un posgrado. Entonces fui, hice la maestría y el doctorado en historia en la UNAM y tuve la oportunidad muy afortunada de estar en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que dirigía en ese entonces nada menos que el doctor Miguel León Portilla. Entonces me dio oportunidad de estar allí y allí surgió el propósito de crear el Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC, auspiciado por las dos universidades. Y se me dio la oportunidad de ser el director, cargo que desempeñé a lo largo de 13 años. Y allí empezamos a trabajar, al principio en condiciones modestas, pero afortunadamente ha habido respaldo y el centro, con el transcurso del tiempo, se convirtió en el actual Instituto de Investigaciones Históricas. Los proyectos en los que estamos trabajando actualmente son dos muy importantes. Uno de ellos es el movimiento que realizaron los estudiantes e hicieron la toma del campestre. En 1971 se dio ese movimiento, que se explica en buena medida por las difíciles condiciones por las que atravesaba en ese tiempo la universidad. Tenía muchas limitaciones, carencias, inclusive de edificios. Algunas de nuestras escuelas profesionales trabajaban en escuelas primarias. Ese es un proyecto. Otro es el relativo a la fundación de la ANUYES, o sea, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior en Hermosillo. Yo estoy muy agradecido con el apoyo que proporciona la UABC para las labores de investigación. Es una satisfacción trabajar aquí, aportar lo que está al alcance de uno. Tengo 52, 53 años ininterrumpidos trabajando en la universidad, ¿verdad? Y eso pues me produce una gran satisfacción.
Mi nombre es Waldo Chablet Torres, soy el director artístico del grupo folclórico de danza Olinjo Lisli de la Facultad de Artes y soy el encargado ahorita de toda la dirección artística de la Navidad de México, aquí en Tijuana, en Mexicali, y lo que vaya a resultar después. Parte de la organización nueva de Extensión Universitaria, el sacarnos de lo que es la central de la UABC a lugares, a colonias, pues de escasos recursos para que la gente conviva con la Navidad y con todos los programas artísticos que se dan en la Facultad de Artes. Sí, es la primera vez que salimos de la central, de la base de la UABC. Varios estados de la república. Es obviamente mucha logística, mucha organización y pues que la Facultad de Artes conjunto con la delegación de donde estamos aquí, que es Lomas Taurinas, pues una logística impresionante. La verdad estamos muy, muy emocionados, muy agradecidos porque nos han recibido enormemente. Somos un grupo de más o menos 45 gentes que venimos entre músicos, bailarines, coordinadores, asistentes de producción, staff, somos alrededor de 45, venimos en dos camiones, es un mundo de gente. Venimos de la UABC, venimos representando lo que es todos los cimarrones, venimos desde Mexicali, lo que es el mariachi, el grupo folclórico La Choña y el ballet. Mover pues cielo, mar y tierra, permisos, obviamente con papás, trabajos, todo, pero estamos muy emocionados. Significa mover pues nuestro corazón, obviamente, para estar aquí, para mostrar a la comunidad otro tipo de evento y, como te decía hace rato, sacarlo de la base que es de la Facultad de Artes para mostrar a la comunidad pues este tipo de eventos artísticos. Casi siempre, como en estas épocas, o el Día del Niño, hacen eventos iguales. Nomás el municipio, el gobierno, pero la UABC no, nunca había visto. No, pues muy bien, así empiezan a hacer actividades así como esta, pues, y a tomar más en cuenta esta colonia y a todos los niños que hay. Bonito enseñarle a los niños de bajos recursos un programa como este para que ellos se den una idea más o menos de lo que viene siendo representando la Navidad, poder brindarles tan siquiera un momento de felicidad donde va a haber rifas, regalos y pasar Navidad en México. Porque sin educación no hay progreso. Con tu participación, ayudas a construir los sueños de los futuros profesionistas de la región. Con Sorteos UABC, todos ganamos. Gracias por ayudarnos a construir sueños. Sorteos UABC.
¿Ya le bajaste? Y continuando con el programa de hoy, en la sección A Ciencia Cierta, Miguel Ángel Jiménez, docente de Sociología en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, nos habla sobre los vicios personales que tienen los jóvenes en la actualidad y cómo afectan su vida diaria. Y después, en Banco de Ideas, alumnos de UABC nos dan su opinión sobre los vicios que consideran más comunes entre los universitarios y nos comparten si es que ellos cuentan con alguno. Los vicios es lo contrario a la virtud. Es algo reprobable en las personas. Yo preferiría hablar, en lugar de vicios, de adicciones, porque adicciones supone un problema. Y los viciosos son gente a la que se le reprocha su conducta. En cambio, a los adictos lo que demandan es ayuda. Los vicios o adicciones más frecuentes en México, según la Encuesta Nacional de Adicciones, es en primer lugar el alcohol, en segundo lugar el tabaco y en un último lugar, pero muy abajo, las drogas ilegales. Hay también conductas que podemos llamar adictivas, ¿no? Como el comer compulsivamente o el internet, estar en las redes mucho tiempo. Y bueno, hay algunos otros que no se hacen estudios sobre ellos, porque se supone que es algo muy normal como tomar café. Y en primer lugar los afecta a ellos y en segundo lugar afecta a las personas cercanas a ellos, ¿no? Dependiendo del tipo de sustancia o de conducta adictiva, puede haber muchas víctimas. Siempre la primera víctima es la persona que incurre en ellos. Pienso, por ejemplo, en los jugadores compulsivos. Ellos terminan dejando su trabajo, terminan en la bancarrota y después golpean a su familia, ¿no? También el consumo del alcohol es muy peligroso por los choques que ocasiona, por las muertes que ocasiona. El tabaco produce costos muy altos para el sistema de salud por las enfermedades que produce. Me parece que el vicio está muy cargado y indica una reprobación moral para el vicioso, ¿no? Y yo prefiero hablar de adictos o adicciones porque son personas que requieren ayuda y es mejor que reprocharles algo que ayudarles. Los principales vicios que yo creo pueden tener los jóvenes en la actualidad serían tecnología, comida, alcohol, cigarro. Los vicios más comunes que yo veo que están más en mi localidad y que veo en el entorno, pues, es el cigarro y el alcohol. Totalmente los que tengan que ver con el alcohol, cigarro y cuestiones de electrónicas, cuestiones de estar pegado mucho tiempo al internet, sobre todo. Los más comunes son el alcohol, el tabaco y quizás entre la familia viene siendo ver la televisión porque no tiene nada más que hacer. El cigarro, el tomar, los videojuegos. Y aún así, bueno, yo creo que también el fútbol se ha vuelto vicio para muchos de los jóvenes. Es el internet, sobre todo el internet, Facebook. Yo creo que los vicios que actualmente tienen los jóvenes se deben mucho a la falta de socializar en cuestiones de más en el ámbito de ayuda hacia uno mismo y no tanto en la cuestión de copiar lo que se ve. Más que nada por influencias de los amigos. Podría ser porque tienen mucho tiempo libre. Muchos porque están aburridos, porque no tienen nada más que hacer y solo se refugian en el internet o la computadora. Yo pienso también que porque no les ponen atención, porque no tienen esa necesidad de ser escuchados. Los riesgos que pueden contener, más que nada, es daños en el cerebro, en el caso de lo que es el alcohol, el hígado. No creo que haya mucho riesgo si no le estás afectando a nadie. Igual, si es el consumo de alguna sustancia, puede que repercute en tu salud. Quizás el de los videojuegos, ya que hay muchas personas que se aíslan de la vida real, por decir, y se quedan en los videojuegos.
Yo, el Chapulín Colorado. Tú también. Ciérrale la llave. Todos conocemos la analogía de las hormigas. Todas trabajan para cumplir una meta. Nosotros tenemos una: salvar al planeta. Reutiliza tus botellas plásticas. Puedes llenarla hasta 3 veces. Date prisa. No lo ignores. El planeta te lo agradecerá. Y último bloque de visita presenta todo lo acontecido en el evento cultural Navidad en México, en donde la comunidad de Lomas Taurinas pudo disfrutar de danza folclórica, música, pastorela y regalos para los niños. Y por último, Marcador presenta al equipo de porras de UABC en el campus Valle de las Palmas. Conoceremos sus entrenamientos y la historia de cómo surge este conjunto liderado por los alumnos. El pasado 19 de diciembre, la colonia de Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, fue anfitriona del evento Navidad en México, en donde participaron cimarrones de los planteles de Mexicali y Tijuana y diversos grupos artísticos de la región. En el escenario, dirigido por Waldo Chablé, se presentó una pastorela en honor a las festividades tradicionales decembrinas de nuestro país. Duérmete, niño chiquito, duérmete, mi Dios inmenso, mi corazón enterito, te lo ofrezco como un incienso. Además, se llevó a cabo una rifa de juguetes para los niños que asistieron al evento, quienes recibieron desde balones, bicicletas, muñecas, entre otros muchos, previamente donados por UABC. Después, se realizó una presentación muy alegre con bailes folclóricos mexicanos, en donde grupos musicales y de danza del estado hicieron muestra de su talento.
Y por último, no pudieron faltar otras tradiciones típicas del país, como el torito de cohetes, el mariachi y las chinas poblanas. Todo para lograr una fiesta decembrina. El equipo de porras se inició el semestre pasado, como este de febrero. Esto más que nada era un grupo de baile, inició como un grupo de baile y para un evento que tuvo Cisalud, el profesor Iván nos pidió que creáramos el grupo de porras. La verdad estábamos muy nerviosos que no sabíamos crear, no teníamos un mes para hacer las cosas y no teníamos gente, no teníamos casi nada. Y mucha de la gente que bailaba antes en el grupo no se quiso quedar a porras porque era diferente. Entonces lo que hicimos fue que empezamos a hacer una convocatoria, empezamos a juntar gente y nos empezamos a salir a la cancha. En la cancha empezamos a entrenar y la gente se empezó a acercar. Poco a poquito, como en una semana ya tenemos a la gente. Mi nombre es Susana Rodríguez, tengo 19 años, estudio enfermería aquí en UABC Valle de Las Palmas y pues este es el grupo de porras. Yo he visto mucho que tal vez no se meten, pero los verás pegados a la ventana viendo cómo bailamos, los verás viendo allá afuera cuando cargamos, cómo están viendo, pues. Yo digo que más que nada les da miedo entrar porque tienen a veces un concepto medio raro de que porras es solamente verte bonito y brincar y bailar, y la verdad es totalmente diferente. Aquí vienes a cargar, te vienes a dar tus catorrazos, vienes a dar todo. Lo difícil es enfrentar el miedo. El miedo de que estás arriba y tienes que confiar en tus bases. Tienes que confiar en la gente de abajo. La gente de abajo tiene que estar siempre viendo arriba y quitarse el miedo de que le caiga a la persona de arriba y la de arriba a que la persona de abajo no la cache. O sea, es como que todos con todos. Nuestra meta es algún día poder traer algún reconocimiento, algún trofeo, algo que digan, ellos son los de Valle de las Palmas. Cimarrones. Cimarrones, Valle de las Palmas. Pues por algo se empieza y pues lo primero fue empezar con el equipo, pues ahora darle y a seguir hacia adelante. Y así hemos llegado al final de la segunda temporada de su programa Sensor.
En nombre de todo el equipo de trabajo, les damos las gracias por habernos sintonizado y esperamos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerda que puedes enviarnos todos tus comentarios a la dirección que aparece en pantalla, seguirnos por Facebook y Twitter, o bien ver todos nuestros episodios en la cuenta de YouTube Sensor UABC. Mi nombre es Olimpia Preciado, esto ha sido todo por mi parte y recuerda que nos veremos por aquí en la tercera temporada. ¡Hasta la próxima!